desde la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, presentamos hoy los deportes en Sonzón TV Noticias. Damos un saludo cordial a todos los televidentes de este noticiero. Hoy, desde el torneo, desde el Campeonato Nacional de Hockey sobre Patín, donde diferentes delegaciones del país se baten para saber el nuevo campeón de esta modalidad deportiva. En noticias locales, inicialmente en los deportes queremos contarles que el ajedrez sigue dando buenas noticias para nuestro municipio de Sonzón. Este es todo el cubrimiento noticioso aquí en Sonzón TV Noticias. Destacadas participaciones son las que ha tenido el deporte ciencia de nuestro municipio durante las últimas semanas a nivel departamental. Estuvimos en varios torneos durante el mes de octubre. Primero estuve participando en los juegos escolares en el municipio de San Carlos. Logré el segundo puesto con la niña Marisol. Ya en la segunda fase logramos el décimo puesto, pero de todas maneras una buena participación de Marisol. Ya luego de ahí también participamos en el torneo de talentos de Antioquia que se realizó en Medellín, donde Juan Pablo Sánchez logró el primer puesto y Santiago Loaiza el segundo puesto de este torneo. Estuvimos, pues Sonzón estuvo a la cabeza de este torneo donde participaron niños de toda Antioquia. El último torneo en que se viene participando es el RCN, en el cual Sonzón clasificó a la segunda fase con 5 de sus deportistas. Mi nombre es Jerónimo Campuzano, yo soy jugador de ajedrez hace 2 años. Me gusta jugar ajedrez porque es un deporte que desarrolla muy bien la mente. Y en el torneo que fuimos a Río Negro, quedé de primero. Me llamo Carolina Satenao y quedé primera en el torneo de RCN. Fue duro el torneo, contra 5 gané todas. Lo practico hace como 3 años más o menos. Mi nombre es Marisol Cardona, llevo 3 años practicando este deporte. Fui al torneo de Río Negro y quedé en segundo lugar con los mismos puntos del primero y ya voy a la segunda fase, que es también en Río Negro. Mi nombre es Santiago Loaiza, lo practico hace 4 años y lo practico pues porque desde chiquito era lo que más me atraía. Yo quedé primero, pues tras de unas 5 partidas bastante duras. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez Arroyave, llevo practicando este deporte hace 5 años. Lo practico porque es una forma de desarrollar la mente y ser mucho más inteligente. Y la participación que tuve en los recientes torneos fue el uno que fue en Medellín, unos juegos de talento raza en el cual quedé campeón, y el otro fue en el torneo de RCN en Río Negro, en el cual quedé subcampeón en la categoría sub-14. Con estos resultados se ratifica el gran nivel que por mucho tiempo ha tenido este deporte a nivel local. Cada vez se va incrementando más el nivel en nuestro municipio, pues la idea es que no solamente quedarnos acá, obtener logros acá en Antioquia, sino allá a nivel de Colombia y a nivel internacional. Tenemos una niña que logró ser selección Colombia, quedando campeona en Barranquilla, y ya pues para el próximo año nos esperan muchos más logros, y sí, cada vez avanzando más con el nivel del ajedrez acá en el municipio de Sonzón. Actualmente se tienen abiertas las inscripciones para los niños mayores de 5 años que deseen hacer parte del semillero de ajedrez municipal.